la 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 la. Yo soy el propio llanero, a familia se los prometo, y aquí llegué con Don Pija a tomar café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, siéntese pa' que disfrute de este buen café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Delicioso café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en la Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros. ¿Qué tal, amigos del llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Nuncia, Casanare. Pues me vine con maletera al hombro, regentiendo pajonales, ¡puy para arriba! Mejor dicho, por el cerro. Ya nos tiramos como a conocernos con la gente, haciéndonos conocer y ayudar a las comunidades. Usted sabe que Don Pija habita metido, mejor dicho, integrado con la gente del pueblo y las comunidades, ¿no? Venimos trabajando con nuestra gente, la gente del campo, que no debemos de abandonarlas, porque ellos son los que nos ayudan para la papa, como dice el dicho, ¿cierto? Bienvenidos al programa de Sabaneando con Don Pija, aquí hoy por su canal Surán. A todos los televidentes que nos ven en este momento, un saludo muy especial a todos que nos ven en diferentes partes del país por su canal Surán, allá en el Meta, en el Arauca, en el Vichada, en Cundinamarca, en Cali. Allá un saludo muy especial, que tengo una seguidora o seguidores allá en la Unión Valle. El saludo para todos ustedes, familia, que usted no se pierde ni un programa allá en Cali, familia. Allá, saluditos, Dios me lo bendiga, porque ustedes ven este programa muchísimo, y gracias por ese apoyo. Bueno, hoy me encuentro con un invitado muy especial aquí en la vereda de La Quincha. ¿Cómo así que la vereda de La Quincha? ¿Usted como que le gusta la Quincha, ¿sí, verdad? ¿Por qué La Quincha? Sí, pues La Quincha, pues en La Quincha lo llamamos en el dialecto veguero de nosotros los vegueros, sí, pero totalmente es un animalito que muchos lo distinguimos, como es el colibrí, la tocucita, el picaflor, el chupaflor, bueno, pero aquí en esos terruños desde el año 2007 lo bautizamos como la tierra de La Quincha, o lo llamamos La Quincha. Bueno, para la familia, bueno, ya que estamos aquí dialogando con usted hoy como invitado especial en el programa de Sabaneando con Don Pija, pues queremos que nos cuente de dónde es mi pariente. ¿Me recuerda el nombre? Bienvenido. Sí, Don Pija, claro, con mucho gusto. Mi nombre es Ilmer Ubel Gordo. Soy natal de aquí, de esta vereda, nacido y criado, y,
y todavía aquí tengo mi raíz y seguiré laborando aquí en este terruño de la vereda de Buenos Aires, municipio de Nunchía. Aquí en el municipio de Nunchía nos encontramos, como pueden ver aquí, hay un tarimón a nuestras espaldas, que ahí donde se hace el tinto criollo. A propósito, ya que llegamos al término del tinto, estamos patrocinados por Café Barreto, el mejor café, el café rico y delicioso. Cuando usted se tome un tinto, familia, diga ¡mmm! ¡Qué rico! ¡El café! ¡Riquísimo! El que le da aroma. ¿Ha tomado Café Barreto? Claro, le hemos tomado en la mañanita, lo hemos tomado Cerrero y con dulcecito también. El dulcecito, ¿le gusta Cerrero o Clarito? Claro, Cerrero, es el más bueno. Así es, bueno. Bueno, familia, ya llegamos al término de aquí que hoy se está llevando. ¿Qué es lo que se está llevando aquí a cabo en la vereda Buenos Aires? Cuéntenos y cuéntenle a los televidentes, ¿qué es lo que se está llevando aquí hoy? Pues, mi amigo, aquí nos tenemos llevando un evento muy importante que lo estamos realizando todos los años en los principios del mes de marzo. Son unos eventos enfocados al rescate de nuestras tradiciones y costumbres en algunas cosas que no podemos demostrar mucho, pero en algunas cosas. Sé que es muy difícil en la organización de los eventos, pero hacemos todo lo posible de rescatar nuestras costumbres y tradiciones. Pues hoy estamos llevando un excelente evento donde contamos con la carnecita asada, las tradicionales hallacas, rellenas, sopa de mondongo, bueno. Mi nombre es Zuli Vargas, nos encontramos acá en la vereda de Buenos Aires, municipio de Nunchía. Estamos realizando las rellenas para un grandioso bazar que tenemos hoy 2 de marzo. Es una tradición, todos los años lo realizamos para esta fecha. Y esperamos que la gente nos acompañe, que la pasen bien, que disfruten y que puedan disfrutar de estas deliciosas rellenas que estamos preparando hoy. Dándole a mostrar a la gente criolla cómo se hace un pedazo de carne, y al que lo conoce y al que no lo conoce, acá en la vereda de Buenos Aires, municipio de Nunchía, con todo el gusto, con toda la amabilidad que uno tiene para hacer esto en el momento más oportuno. Gracias. Bueno, familia, me encanta lo que viene haciendo, porque usted ha rescatado esas tradiciones y costumbres llaneras en diferentes de aquí del municipio de Nunchía, Casanare. Bueno, qué bonito, porque es que la tradición de las reinas ya se están perdiendo. Cuando hacían esos parrandos llaneros, esos bazares anteriormente, que salían las reinas con su cintica pegada y les pegaba la cinta en la camisa del hombre o de la mujer, eso era muy bonito, ¿no? Sí, lógico, pija, eso era hermoso, eso de nuestros tiempos, ¿no? Llegábamos nosotros con el bolsillo, una cintica, una copa, el sombrero, bueno, era muy bonito. Pero era bueno, porque tocaba traer también el bolsillo lleno. Sí, lógico, esa era la autenticidad del campesino, del llanero, de llegar a los parrandos, no solamente con su bla bla bla, pero
tenía que uno llevar en su bolsillito el dinero, que era lo más importante, para los remates. Y como dice un cantante folclorista que es muy reconocido y creo que es de su tierra, como Walter Silva, dice, qué bonito es dejarle el cuadril chocolate a las reinas. Así es, familia. Bueno, familia, ¿cuál fue la idea usted de crear este festival de la Quincha? ¿Cuál fue su motivación? ¿Viene de su familia de por allá, de que le gustó trabajar con las comunidades de aquí, de su municipio? Sí, mi descendencia mi familia es natal, fundadora de esta vereda, en la cual llevamos una iniciativa de hacer ese festival. Fue un festival que se realizó el 31 de marzo del 2007, donde tuvimos participantes y con el canto de homenaje alusivo a la Quincha, el contrapunteo, voz recia y pasaje. Y fue muy bonito. Hasta la vez, pues, no hemos logrado de volver a hacer ese parrando, ese festival como tal. Pero creo que no es muy tarde, que lo volvemos a retomar, pero igual llevamos el nombre, el nombre de la Quincha, del pajarito. Floralba Piriache, aquí en la comunidad de la vereda Buenos Aires. Estamos recolectando un almuerzo para sacar unos fondos para aquí mismo, para la vereda. En eso tenemos la carne asada, las rellenas, las hallacas, que es las tradicionales comidas típicas que en los tiempos antes se hacían. Ahora ya está pasando de moda, ahora ya no se hace. El modo de prepararlas es hacer el arroz, poner a cocinar la carne, el arroz y el mazamorrón se hace con la zanahoria y la papa, y a lo que está cocido todo picado se le echa el arroz, la papa y el mazamorrón, y ya se envuelve, empieza a envolver y se hace nada ya. El año pasado, por este tiempo, la hicimos, en marzo. Somos 9 mujeres y tenemos la profesora Jacqueline, que es una excelente profesora para aquí, para la vereda. Ella es muy comprometida con sus cosas y es muy excelente profesora, todos los años que está. Un saludo muy especial a todos los televidentes que nos están viendo acá. Bienvenidos cuantas veces quieran venir. Muchas gracias. Este es el procesamiento de romper las hallacas. Ajá. Y ahí está ya listo. Para hacer las hallacas yo miré y mirando aprendí. De mi mamá, que ella siempre hacía las hallacas, y uno pone cuidado y todo se le queda. Tienen que darle 200. ¿200? 200 hallacas, sí. ¿Cómo lo recibe aquí usted la gente, la comunidad? ¿Cómo lo recibe como un líder? ¿Lo aprecian muchísimo? Sí, claro, mi amigo, eso es un,
la gente aprecia lo que tiene, ¿sí? Siempre me ha manifestado como un buen líder, no tanto en los eventos culturales, sino en las gestiones de beneficio para la comunidad. Y soy muy estimado por la comunidad y seguiremos logrando, solamente llevando las necesidades de nuestro municipio, de nuestra vereda, que sabemos que somos unas personas vulnerables, pero contentos, don Pija, porque ahí cada año nos integramos y parrandeamos y la idea no es solo la plata, sino mantenernos contentos. La 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 la